Hola, hola, chico y chica, bienvenido a Que Desastre. Estamos aquí porque hemos hecho un partido. Bueno, es invierno, serie 24, Forza Horizon 4 más 1 y no sé qué más. Ya no me acuerdo de más, no sé si he dicho bien o no, pero bueno, aquí estamos. Creo que vamos a hacer el desafío semanal Forza Tom, pero no me acuerdo tampoco, ni falta que hace. A ver, se llama Es como Fiat. Pues se dirá, es como un Fiat, ¿no? Es como Fiat. Bueno, sí, como la marca Fiat, es como la marca Fiat. Vale, da igual, yo qué sé. Ya sabéis que estos son 4 capítulos, hay que hacer en su orden correspondiente. 1, 2, 3, 4. No lo hagáis 1, 3, 2, 1, porque no va a dejar, ¿no? 1, 2, 3, 4, ya está. Y con lo que nos digan, en este caso, tiene que ser un Fiat 124 Sport Spider del 80. Y bueno, si no lo tenéis, tenéis que comprarlo, pero vamos, no es caro, no es caro y vale. Si mirar en Autoshow a ver cuánto cuesta y podéis mirar en la casa de subasta a ver si os podía ahorrar algo, pero no os fiéis que puede ser que la subasta esté más caro que en Autoshow. Primero ir al Autoshow para mirar el precio, o si ya lo tenéis, pues nada, con eso no he hecho nada. Ya sé que son 4 capítulos. El primero, eso, hay que conducir un poquito el Spider este, ¿no? El Fiat 124, que no está mal, Con este coche también podéis hacer, antes de que se me olvide, por si no lo había hecho. ¿Dónde está? Esto, la zona de rape, que no lo quiero hacer yo para que no me saltara. Cuando estaba grabando esto, no me saltara el primer capítulo. Pero que lo iba a hacer con el, que también es descapotable y también el coche italiano. Este, el Fiat este de serie. Con este de serie se puede hacer, ¿eh? Y ahorrar dinero y todo. Pone descapotable en S1. Pero es mentira, ¿vale? Quizá hasta S1. No sé si S2 también valdrá alguno. Pero que no hace falta que sea S1. Que yo lo he hecho en la consola y lo he hecho con el de serie. Con este de serie, ¿vale? No gastéis dinero si no queréis. Si no habéis hecho y no metéis en lío. Que os gusta mucho los líos. Capítulo 2. Lampredi. Qué tontería. Gana 3 estrellas en total en radar de velocidad. En total podéis hacer una, 3. Una, 2, 3. Como os dé la gana. O sea que quería hacer 3. Yo, como voy a usar el coche de serie, voy a hacer de una en una. Capítulo 3, homologación. Es para que no gastemos dinero. Homologación. Podéis ganar una carrera en carretera. De Road Racing. El tuneo y todo eso da igual. Además que yo voy a poner un código para que vais solo y vais a ganar invencible. Poner invencible que ganáis. Pues vais solo. Y podéis usar el coche de serie, que no gastéis nada. Capítulo 4, toldo plegable. Tenemos que alcanzar 153 kilómetros en un radar, en cualquier radar de velocidad. ¿Vale? Y ya está. Ya estaría. Ahora nos vemos el capítulo 1. Capitulaco 1, Pininfarina. Pues nada, tenemos que montarnos en el Fiat 124 este raro. Capítulo 124 raro. Digo, ¿qué título? En ese. Ya no sé qué coche era. ¿Qué era? ¿Un Fiat? ¿O un Fiat? ¿Qué más queréis? Fiat 24 Sport. ¿Este? ¿Spider? Tengo este de serie. Además, voy a hacer con el de serie. Porque este lo había tuneado un poco para hacerlo de los derrapes, pero es que luego he probado en la consola y con el de serie sobra. Además que yo no sé derrapar bien, o sea que el que sepa derrapar bien lo va a tener fácil. Yo he ido casi raspadillo porque no tengo ni idea, y encima con un coche de serie eso, pero vamos, que el coche va bien. Venga, vámonos, nos subimos. Ahora tenemos que mover un poquito para que salte el primer negocio este, el primer capítulo, que es lo que yo quería evitar. Por eso no lo he hecho en la acrobacia de PR. Pininfarina completo. Vale, ahora nos vemos en el 2, ¿vale? Capitulaco 2, Lampredi. Tenemos que hacer un total de 3 estrellas en radar de velocidad. Y yo busco una cosa. ¿Veis cómo pone bajo progreso en el capítulo 0 de 3? Porque se va acumulando. Si haces una, pues sería una de 3.
2, 2 de 3. Es lo que vamos a ver ahora. Yo, para que no nos gastemos dinero y no corrompamos mucho el coco ni nada, me voy aquí a flujos de lodo. Pero no me voy muy lejos del radar, porque tampoco quedé muy lejos para que. Ahora veréis, si no habéis fijado en el marcador, lo vamos a ver. Estoy muy cerca, me queda muy cerca. No vale, no vale mucho eso, ¿eh? Mira, con 56 kilómetros con 3 ya tengo una estrella. 169 no va a coger, como sea que nos vayamos muy lejos y nos podemos estampar. Vení un poquito más. Un poquito más, no hace falta mucho, ¿eh? Que tampoco para un coche de alcance 50 por hora tampoco hace falta mucho. No sé si por aquí. Al final había liado como. Wow, ahora se va el coche para todos lados. Había liado como siempre y me queda corto o algo, pero bueno. Yo creo que por aquí. No, estoy muy cerca, ¿eh? O no. A ver, 30, 40. Uy, 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 uy. Sí, bueno, sobra. Una estrellita tiene mi cara, ¿vale? Y por aquí debería de dejarnos otra. Estoy muy lejos, ¿eh? Estoy muy lejos, que lo sepáis. Dejad que salte eso. Vale. Eso de estar entre los tantos primeros y tanto lo que sea, nada, ni caso. ¿Veis? Me he pasado mucho. Tengo que frenar más cerca. Pero bueno, que igual, es que me emociono. Y es que me creo que estoy cerca, estoy lejos o cerca. Muy lejos estoy. Estoy como antes, ¿no? Más o menos. Hay que esperar a que salte eso, de entre primero y lo que sea. Yo. De la clasificación. Uy, 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 uy. Sí, vale. ¿Veis? Luego responde. En teoría, así sería. Y así es. Porque así he hecho en la consola. Antes. Vale. La empresa completo. Ya nos vemos al capítulo 3. Capítulo 3, homologación. Hay que ganar una carrera de Road Racing, ¿vale? Pues tengo yo aquí un código. ¿Dónde va? Un código. Código. ¿Cómo los códigos? No, pues, al laboratorio de eventos, laboratorio de eventos, plano de eventos. Y. Vale. No voy a escribirlo, creo, porque no me acuerdo qué iba a hacer yo. Sí, lo voy a escribir para que no haga como el lío. Lo que hace falta es que yo lo vea. 895. Bingo, coche de 5. 700. Me he pegado con el volante. 703. Madre mía, me mato de aquí. 281. Me ponéis nervioso. Es que sois muy, vosotros muy impacientes. A ver. Creo que he escrito bien. Ahora con el golpe que me he pegado. Como tengo el cerebro en el dedo meñique, que es donde me da el golpe, pues seguro que me he matado casi. Venga. Vámonos. Aquí yo que sé, no sé, a lo mejor es corto porque esto será muy largo. La verdad es que con este coche que uno corre. O yo que sé, a lo mejor me. Si queréis estar 4 minutos conmigo por ahí. Los cortaré, dejaré un minuto, yo que sé. Yo que sé lo que haré. La vida es inexplicable. Aquí ya os digo que pongáis un nivel invencible. Quitar la ayuda que queráis, todo eso. ¿Qué dices? Yo no, déjame a mí tranquilo. Yo soy pobre y malo. Pero vosotros sí lo digo. Consejo vendo que para mí lo tengo. Además tengo. Estoy arruinado casi, pero no mucho, ¿no? No hace falta dinero a mí especialmente. Ni la experiencia me da igual. Tampoco. Venga, vámonos. El coche no va mal, lo que pasa es que no corre apenas nada, pero. Mira, es de serie, ¿eh? De serie, ¿eh? Madre mía. Me voy a matar aquí, ¿eh? Para matarme vale. Buah, que si vale. Lo que pasa es que se hará eterno. Se va a hacer eterno. Además, que cómo va esto, cómo va esto. Mira, mira, mira. Uy, 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 uy. Mira cómo derrapa el tío. Sí, vale, ¿eh? ¿Veis cómo en lo del derrape también podemos hacer? Vamos, que lo he hecho en la consola. He hecho la prueba de derrape, lo he hecho con este coche. De serie. No que hay que me anda con tontería. Bueno, con tontería siempre me ando, pero. Que quería probarlo. Con un descapotable italiano. Lo que pasa es que hemos. Sale Portofino y ponerse uno en 900 y todo el rollo ese, pues no tenía alguna duda. Pero vamos, que la duda ha despejado rápido. Me he ido eso, como tengo la consola para probar cosillas, no lo uso para otra cosa, pues lo he confirmado. Pues ya tenía, ya digo, ya tenía hechos los trucos publicitarios, la acrobacia de PR esa, la tenía hecha ya, pero he hecho con el Ferrari Portofino, que no se mata muy bien, que digamos, pues se mata mal, la verdad. No tengo preparado para derrapar ni nada, además no sé derrapar, ya os digo. Se me ha puesto un poco. Quería hacer algún puntito más, pero no. Se me da mal.
se me ha dado bastante mal. Seguro que se me habría dado mejor con este si le pillo un poco práctica. Le pongo el cambio manual, por ejemplo, que también es importante en algunos coches para derrapar. Mejor cambio manual para que vaya siempre segunda o en tercera, así o ir cambiando si tenéis manejo con él. Lo que pasa es que yo tampoco tengo manejo. Es que se me ha olvidado hasta de poner la vida tan tercera y ahí cuesta arriba un poco y se venía un poco abajo y no me acordaba de poner la segunda. Yo la tercera todo desde parado hasta madre mía, qué inútil soy. También estas cosas que hago yo os sirven muy bien porque así sabéis lo que no hay que hacer. Si es que yo os doy enseñanza hasta fallando, porque así sabéis qué es lo que no hay que hacer y ya está. Y me meto por la arena porque quiero, porque se han calentado la rueda con el asfalto y como la arena suele estar helada como la mermelada. Nada, que se me ha ido el coche y ya está, para que vamos a engañar. Bueno, yo no voy a engañar porque sabéis lo malo que soy. Venga, vámonos. Este coche... Solo tengo que bajar el tío este que tengo aquí montado, bueno, una chica. A empujar un poco. Madre mía. Pero no va mal, ¿eh? Para que tenga control de esto de tracciones traseras, esto y estas cosillas... Va bien, ¿eh? Me ha sorprendido, la verdad. De serie. Va mejor que algunos coches de los que he tuneado yo. Venga, bueno. Otra vez. Aquí qué curva tan peligrosa para mí. Madre mía. No, pues no me he dado. Pues nada. Uy. Bueno, para 50... Pues, no hay que matarse mucho, ¿no? ¿Cuánto queda? Buah, todavía queda mucho. ¿Y cuánto llevamos? 3 minutos y pico. Madre mía. Sí, he dicho 4, pero es verdad. Creo que han sido 4 y algo los que tardan la consola. Y creo que iba más rápido. Porque iba... chocándome con todo. Vamos. Venga. 3.42 que va, 4 y pico. Madre mía, que quedan todavía algunas curvas. Sobre todo esta, por ejemplo. A ver si soy capaz de no darme con la pared. Bueno, es que soy un artista. 3.53, 3.54, 3.55. A 4 no llegamos. A las 4 no llegamos. Llegamos tarde. Que nos devuelvan el billete. 4.4, madre mía. Qué lentorro que soy. 4.8, pues yo creo que tarda también 4 días por ahí. O 4.11, Me parece que he tardado 4.11 también el otro, En la consola. Qué malo que soy. En lo todo, si soy yo, claro, sí que igual. Vamos. A ver, que salte eso, que nos queda otra cosita muy peliaguda. Ya veréis qué difícil que es. Madre mía. No sé cómo ponen estas cosas tan difíciles. Algunas veces se pasan, otras no llegan. Esto del juego es homologación. Vale. Pues ahora nos vemos el capítulo 4. Si queréis, si no también. Capítulo 4, toldo plegable. Tenemos que alcanzar 153 km en cualquier radar de velocidad. Y bueno, para un radar de velocidad seguro, que da igual, que no dice ni una estrella ni nada, lo que tenemos que alcanzar es esa velocidad, ¿vale? Aquí tenemos, ¿cuál es? El de autopista. ¿Dónde está el de autopista? Este es, ¿no? Vale, pues por ejemplo, yo qué sé, no sé si desde aquí. No sé si desde aquí, este puente por ahí. A lo mejor me quedo corto, si no os vais más atrás. No sé, ahora vamos a ver, que no, tampoco tengo cálculo, no me acuerdo con dónde lo he hecho. Yo creo que lo he hecho más lejos, en la consola. Pero me he pasado, he llegado a 163 por ahí. ¿Cuál era? Este, ¿no? ¿Veis? No piden estrella, piden 153 en un radar. Que no os preocupéis. Pero es que si no vamos a otro radar, lo mismo nos chocamos con coches. Y aquí es más difícil chocarnos. ¿Para dónde hay que ir? Al revés. Bueno, venga, vamos al revés. Venga. Uy, me quería dar ese ya, Esta gente son malignos, Son muy malignos. Venga, bueno, me he ido muy lejos. Llegamos de sobra haciendo. Aunque no corre mucho más este coche, pero. 100. Era como si cruza alguno por ahí.
Alguno se tiene que cruzar. Ya veréis, alguno me la lía. Cuando voy mal lanzado. Bueno, siento esto no corre. ¿Va a ir a llegar yo a eso? No creo, ¿no? Me queda muy cerca. Puede ser. Estoy muy cerca, ¿eh? Sí, creo que sí. 150 te ha dicho el... Vale. Pues sí. 160 por ahí. Sí, 3, sí, más o menos. Vale, 167. A ver. Quieto, autobús. Que estoy yo primero. Pues ya está. Ya tenemos el desafío, se me ha completado. 19 puntitos. Pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludetes.